Como de costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique. Pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura. Soy el que intercede y ora ante sus desafíos. Pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo. Pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga, no te quites y camina. Pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina. Que tengo mis luchas como todo ser humano pasa. Que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa. Que han habido días donde me quebranto por dolor. Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor. Ver cómo se restaura la gente, pero yo sería nada si no fuese por la fuente que me inspira y me anima a seguir esta jornada. A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas, quedaría la vida para que mis ovejas no mueran. Pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran, que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento. Pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento, aunque sé de tantas cosas que me causan dolor. Cada día, cada noche trato de dar lo mejor. Busco dirección a través del mensaje de la Biblia y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia. Pero Dios, mi fortaleza, me anima desde el cielo. Y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto. Y sin Él sería en vano predicar en otro culto. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. Problemas no exento y ante todo no reparo y en el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo, voy y miro a Jesús, ese es mi mejor modelo. Y ante todo el vituperio que agobió su corazón, nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará, sé que aquel que comenzó la obra la terminará. Honro la vida de todos esos pastores que dan la vida por sus ovejas y a veces no se les reconoce. Honro a mi pastor y espero que tú también honres el tuyo. De la A a la Z, Alex Urbo.